Telón, un espacio virtual para teatreros reales. Hola, ¿qué tal? Aquí el dramatuiturgo, arroba dramatuits, nuevamente en esta emisión de Telón Arriba, arroba Telón Arriba para Patito TV. Nuevamente los saludo con mucho gusto. En la emisión de hoy vamos a hablar de un hashtag que me interesa mucho. Es una pregunta que todos los días me hago y que espero pueden ayudarme a responder. El hashtag es métodos actuación y la pregunta es la siguiente. Ante las nuevas corrientes teatrales, ante las nuevas dramaturgias, las nuevas plumas, la nueva escena, ¿es necesario acaso no replantearse también un nuevo método de actuación, una nueva enseñanza? Puesto que en todas las escuelas, por lo menos en nuestro país, se sigue enseñando el método stanislavskiano, impartido, claro, por maestros de distintas escuelas, de Casa Azul, del CUT, de la ENAT, del CEA, del CEFAT, de todas estas escuelas de la oferta teatral mexicana. Y lo que se enseña justamente es una actuación para una pluma, una dramaturgia realista o naturalista, donde el actor, como bien se dice, responde a estímulos ficticios con verdad y pues se hace las preguntas de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, quién es mi personaje, qué quiere, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, bueno, el señor Stanislavski tiene pues ya unos 40, 50 años de muerto y nosotros seguimos respondiendo a ese método de actuación. ¿Por qué? Siendo que no solo la dramaturgia ya no es Chekhov, ya no estamos en una pluma realista o naturalista, sino que todo lo contrario, el teatro cada vez es más fractal, más roto, tiene menos que ver con una construcción de personaje completa, una entidad. Entonces yo sí me quisiera preguntar si no es necesario volver a plantear un método nuevo de actuación, una manera distinta de entender el teatro para responder a estas plumas que de pronto estas jóvenes dramaturgias plantean cuadros, imágenes, personajes no terminados, instantes, momentos. Quizás sería necesario pensar si no habría que volver a plantear una pedagogía teatral, una nueva forma de acercarse a la actuación y no solo la simple búsqueda del personaje completo, esta que además yo considero, no sé ustedes qué opinen, que no existe tal personaje completo, esa ficción terminada donde yo sé perfectamente qué me ocurrió, mi niñez, mis traumas y mis dolores. No lo sé, yo los invito a que se lo pregunten, a que se lo planteen. Si quizá, pues podríamos, tal vez no olvidar el método realista, el método aceptado por el canon, pero quizás sí agregarle una nueva manera de respuesta, una nueva manera de estímulo, una nueva manera de llevar al actor a otras cosas, a otros lugares, a otras maneras de conocerse, de plantarse en la escena, para responder esos textos que hoy se escriben, para esos teatros que hoy se presentan, y no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, ese es el planteamiento que yo les hago. ¿Cuál sería o cómo sería la manera de acercarse a estos nuevos hashtags, métodos actuación? Es un gusto para mí seguir compartiendo con ustedes esta cápsula para Telón Arriba. Los invito a que sigan la cuenta arroba telón arriba, arroba patito TV y arroba dramatweets para que me respondan, sean ustedes quienes me compartan sus ideas, sus inquietudes sobre el teatro y este quehacer escénico que todos somos parte y todos amamos. Muchas gracias y hasta la próxima.